recomiendo, y estamos aquí en Pacú del Shopping La Riviera, con este fondo o este paisaje que tenemos del dique 1 y el dique 2 del puerto de Santa Fe. Y en este caso, bueno, tomando un cafecito, son casi las 2 de la tarde, con la diputada provincial, con Alicia Gutiérrez, y además precandidata a renovar el mandato por el partido de Solidaridad e Igualdad. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, gracias. La verdad, un hermoso lugar. Sí, muy lindo. No lo hicimos afuera porque había bastante viento, pero es para hacerlo de afuera. Sí. Con el solcito que pega un poco, los anteojos puestos, los mates, unos bizcochitos, ¿viste? Y ya nos quedamos a pasar la tarde. Alicia, hay un tema en el cual vos siempre hiciste mucho hincapié durante estos últimos tiempos, que ha pasado no hace mucho tiempo, como fue lo de la sedición policial, y en los cuales ahora la justicia sigue actuando, y es importante por ahí refrescar la memoria de la gente y que no se pierdan lo que ha pasado, porque en este caso la justicia actúa sobre cuestiones que han pasado con la policía y que no tendrían que volver a pasar, y esperemos que no vuelvan a pasar, ¿no? Bueno, sí, es un hecho que si nos ponemos a pensar está bastante lejano. La justicia todavía tiene una deuda en la provincia de Santa Fe, la justicia federal, con los hechos sediciosos de diciembre de 2013. En el resto de las provincias, todos los policías que actuaron de esa manera contra el orden constitucional fueron procesados por sedición. En la provincia de Santa Fe, a pesar de los intentos que hizo el fiscal Rodríguez, el juez Rodríguez se ha negado, nuevamente se solicita en este momento. De cuatro de los denunciados, y esto quiero aclararlo, fue denunciado por el gobierno provincial, por el gobernador Bonfatti, fueron denunciados siete, el pedido de procesamiento se da sobre cuatro, hay escuchas telefónicas, yo integro la comisión de seguridad, escuchamos, vimos lo de las escuchas, donde la esposa y él, que se encontraba en otra provincia, intercambian información y dan órdenes de qué hacer a algunos policías que interrumpieron de alguna manera la cadena de mandos e impidieron el desplazamiento de patrulleros y de todo lo que sea la vigilancia en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que fueron las más perjudicadas, ¿no es cierto? Además, en la ciudad de Santa Fe hubo, y también en Rosario, ostentación de armas de fuego con uniformes, que son los uniformes y las armas que le provee el Estado para cuidar a todos nosotros, al resto, a los ciudadanos. Sí, o el atentado que se hacían contra los mismos automóviles. Y esto me parece grave, sumamente grave. Así que en la Argentina les está prohibido, no es ningún sindicato, porque veo que en algunos medios dicen el sindicato tal, no es un sindicato. Está prohibido sindicalizarse de acuerdo a las leyes argentinas a las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no era un paro, sino directamente un levantamiento sedicioso. Y creo que debe ser castigado. Y para mi gusto, fueron pocos los que fueron denunciados por la provincia, porque había más. Y había pruebas de que había más. Y había filmaciones y había noticieros que habían relevado todo esto. Entonces, y también algún día debería saberse los civiles que acompañaron esto, porque hubo civiles también. ¿Es un punto y aparte o cómo sigue la historia? En base a esto, ¿qué pasó? ¿Qué análisis va a hacer? Son policías que fueron exonerados de la fuerza, la mayoría de ellos, Martínez y otros más, por cometer delitos durante la época de Obey. Ellos conformaron ese grupo y son quienes permanentemente buscan de alguna manera tironear al resto de la fuerza para que se involucre o siga los pasos que sigue a Propol. Hoy yo creo que las fuerzas policiales tienen concursos, han podido elegir mediante su voto quiénes son sus delegados para los consejos de seguridad e higiene, donde se discute cuáles son las dificultades que encuentran en lo laboral, las medidas de seguridad, etcétera, pero no es una paritaria, porque
les vuelvo a reiterar, de acuerdo a las leyes argentinas, está prohibido agremiarse a las fuerzas de seguridad. Llama mucho la atención, ¿no?, que pasan este tipo de cosas cuando uno ve que en el gobierno de Wiener, en este actual de Bonfatti, se le... A ver, siempre uno quiere más y está bien que, como todos, los docentes quieren más, la administración pública, en este caso la policía, pero con tantas cosas que se le han dado, desde uniformes, chalecos, cuestiones que tienen que ver con el salario también propiamente dicho. Yo creo que esas son las más importantes, la salarial, sí, porque no tienen ningún ítem negro, cosa de que la mitad era o la tres cuarta parte del sueldo estaba en negro, hoy no. Creo que las fuerzas de seguridad deben ganar bien, eso no cabe ninguna duda. Y bueno, dentro de las posibilidades de lo que puede el gobierno provincial, tienen un muy buen salario. Y bueno, yo entiendo que es una tarea de riesgo, es una tarea de mucho riesgo, por lo tanto deben ganar bien. Me parece bueno eso. ¿Crees que falta por ahí un empujoncito un poquito más con mayor aceleración de la justicia? Para que también no se llegue a esto. No, por supuesto, no me cabe la menor duda. La prueba está que en la mayoría de las provincias ya están hechos los juicios o se han llevado adelante, y acá todavía estamos está el juez sin decidir si los procesa o no, a pesar de los sucesivos pedidos que ha hecho el fiscal. Sí, porque más que nada uno lo ve y lo analiza en el sentido de decir, a ver, si uno ve que pasó algo y que la justicia actuó, sancionó, después no se vuelve a cometer eso, no se reincide, pero si uno ve que la justicia no actúa, que pasa uno, van a pasar ahora a fin de año dos años y no hay ningún tipo de sanción, pena, es como que deja la puerta abierta, decir, lo hicimos. Sí, que esto se vuelve a repetir. Claro. Y por otro lado, fue un movimiento que Martínez es presidente de ese supuesto sindicato, de esa ONG, digo yo, a nivel nacional, que produjo también levantamientos en otras provincias, ¿no? Desde Santa Cruz hasta Córdoba y algunas otras provincias más. Creo que la mayoría de ellas tuvieron levantamientos policiales. Y había habido un antecedente ya cuando la gendarmería se sublevó, y que creo que todas estas cuestiones que tienen que ver relacionadas con las fuerzas de seguridad, no es lo mismo un maestro, no es lo mismo un médico, no es lo mismo que una fuerza de seguridad. Por lo tanto, creo que debe ser sancionada como corresponde y de acuerdo a la ley, sin violar la ley, simplemente de acuerdo a la ley. Y eso es lo que son todos los de Santa Fe que estaban denunciados, son todos exonerados, ni siquiera son policías en actividad. Así que me parece que se tiene que llevar adelante esto y avanzar nosotros en la provincia, seguir avanzando con las transformaciones y reformas policiales que se vienen llevando adelante. Todas transformaciones, todas las... los cambios que uno produzca siempre generan resistencias. Eso es así. Cuando uno quiere cambiar el paradigma en salud, en educación, como se está haciendo en la provincia de Santa Fe, eso también genera resistencias de los sectores, de lo viejo que no se quiere ir y de lo nuevo que puja por aparecer, por poder desarrollarse, ¿no? Alicia, gracias por estos minutitos. No, gracias. Con Alicia Gutiérrez, diputada provincial y que busca la renovación de la banca del partido Sí de Solidaridad e Igualdad, hablando de estos temas que tiene con la sedición, con lo que pasó hace un tiempo no muy lejano en la provincia de Santa Fe, que se replicó en varios lugares, y como decía la asociación de diputada, que en muchos lugares ya hay respuesta por parte de la justicia y que aquí, en la provincia de Santa Fe, aún se espera por eso. Aquí en el Pacú, de Shopping La Ribera, con la diputada provincial, con Alicia Gutiérrez, lo recomiendo.